pero pueden regresar. Yo estoy convencido, convencido Jaime, querido público consentidor, que si se reagrupan, si eh, toman en cuenta a, a las bases que tienen todavía como conservadurismo, tienen de alguna otra forma posibilidades. De, o sea, el dinero ya lo tienen, el respaldo de organismos, de, de instituciones tan fuertes como la Iglesia Católica Mexicana eh, si, oh, y de las élites, por supuesto. Pues yo con eso ya le hicieron, sin embargo, siguen siendo, se siguen siendo muy mediocres. Creo que la palabra es mediocre. Son muy mediocres en su actuar, al nivel de poner a alguien como Lili Telles a que sea. Pues ahora vamos, ¿no? Su vocera ahí en los medios de comunicación, en el Senado, una Lili Telles que en esta ocasión llega como legisladora plurinominal, que no consigue hacerse de la, de la senaduría mediante el voto popular como si lo consiguió con el respaldo de la marca Andrés Manuel López Obrador. Se queda en esas situaciones tan, tan lamentables. Y eh, pues ya, ya para cerrar, le pido al equipo que nos grabe. Quiero pedirte eh, tu comentario, tu conclusión. Ahora rumbo al primero de octubre. Ahora sí, ya estamos a menos de 15 días de que comience un nuevo gobierno, un nuevo sexenio, de que se vaya eh, un... Un hombre que para muchos, bueno, pues dejó huella en, en, en la transformación de México eh, y que para muchos otros eh, podría ser muy difícil llenar sus zapatos. Se viene un sexenio, como bien lo comentabas, de la doctora Claudia Sheinbaum. Esta, esta, este continuará, ¿no? De la cuarta transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué, ¿Qué es lo que ves? Ya para cerrar, Jaime, tu, tu conclusión. Pues veo un futuro bastante prometedor en el que la derecha va a seguir eh, tratando de dar la batalla, pero yo creo que a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum es una mujer que realmente no creo que sea tan indulgente con la oposición y, y, y yo creo que eh, yo me quedo mucho con el testimonio del presidente el pasado. Eh, este fin de semana, creo que fue en Chiapas, cuando dijo que él eh, ya quería retirarse, que había concluido su ciclo y confesó por primera vez a corazón abierto que desnudó su alma, Valle, y nos dijo que el corazón ya no, ya no le acompaña, el corazón, pues, eh, que le ha dado bastantes quebraderos, bastantes sustos. Pues ya el presidente tiene un corazón débil, debilitado, y solamente hay que ver eh, el físico del presidente, la forma en que ha envejecido eh, Andrés Manuel López Obrador por estas fatigas que no cualquiera aguanta. O sea, yo no sé de dónde le sale la fuerza eh, eh, a este hombre. Eh, yo he marchado a su lado, cubriendo como periodista, y créeme, termina uno hecho polvo. Yo no sé cómo Andrés Manuel López Obrador sigue manteniendo esa energía, esa voluntad. Y yo creo que por eso el corazón le está pasando una factura. Eh, yo creo que merece descansar el presidente. Y por fortuna tenemos a una mujer como Claudia Sheinbaum, que es una mujer sobre todo honesta, es una mujer que, que ha, ha, ha ido, eh, ha, ha, ha trabajado y ha marchado al lado de Andrés Manuel López Obrador. Conoce de primera mano eh, la historia de la cuarta transformación y creo que Claudia Sheinbaum llega con unos bríos, con una fuerza renovada y, sobre todo, con unas ganas tremendas de completar este proceso de cuarta transformación. Yo vaticino que tenemos ante nosotros un futuro muy, 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 muy prometedor y una cosa interesante el hecho de que sea Claudia Sheinbaum, que sea una mujer, yo he sostenido desde siempre, querido Antonio, que las mujeres son, han sido siempre más fuertes y más inteligentes que nosotros los hombres, de verdad. Eh, Pon tú a una mujer en cualquier cargo de responsabilidad, es impresionante la, la, el, el tipo de resistencia. Eh, la, la mujer es, es esa fuerza de la naturaleza que, eh, que es capaz de dar vida a otro ser, que es capaz de aguantar, de resistir. Y yo creo que por eso que la primera presidenta de México eh, va a ir más allá. Fíjate, acuérdate, ahí apunta lo que estoy diciendo. Vas, va a ir más allá de nuestras eh, más altas expectativas. El presidente no se equivoca. Cuando el presidente dice que Claudia Sheinbaum va a ser una gran presidenta, yo estoy de acuerdo con él, va a ser una giganta, lo va a demostrar. Y yo creo que esto es bueno para México, sobre todo para las futuras generaciones, porque hay tantas, tantas amenazas eh, en el horizonte, sobre todo las que quieren recortar nuestra soberanía en materia energética, sobre todo los que quieren que recortar el terreno avanzado por Andrés Manuel López Obrador. Eso creo que André, eh, Claudia Schembaum no va a permitir que se ceda un milímetro de lo alcanzado, de lo conquistado por Andrés Manuel López Obrador en materia social. El beneficio a favor de la tercera edad, el beneficio a favor de los jóvenes, el beneficio a favor de las mujeres, de, sobre todo de las... Eh, que son cabeza de familia, ¿cuántas mujeres son cabeza de familia en México? Yo creo que por eso es muy importante que Claudia Sheinbaum asuma eh, esta estafeta el próximo primero de octubre. Yo creo que el primero de octubre eh, va a ser histórico por definición, eh, eh, histórico en tantos sentidos, en tantos sentidos. ¿Cuántos mexicanos, por ejemplo, como yo, somos hijos de madres? que fueron cabeza de familia eh, y mi madre me sacó, nos sacó una familia de seis hermanos y por eso sé de las capacidades de las mujeres, sé de su arrojo, sé de su valentía, sé de su tesón, sé de esta capacidad que tienen para sufrir cosas increíbles y para sacar pecho en defensa de su familia y Claudia Sheinbaum estoy seguro que hará una gran defensa del país. Y yo me quedo más con eso. Yo espero que no sea tan eh, vehemente, tan indulgente, Esa es la palabra que utilizas tú, querido Jaime, indulgente, eh, la presidenta electa, eh, en estos temas que requieren de la constante y perpetua voluntad, darle a cada quien lo que le corresponde. También, eh, eh, como periodista. Creo que desde que empecé a estudiar la carrera, y me lo, me lo advertían muchos cuates, me decían, ay, tú vas a estudiar lo que para nosotros es el badminton siendo ingenieros eh, o médicos, ¿no? No, hombre, eh, creo que he dormido muchísimo menos que cualquier ingeniero o cualquier, eh, cualquier médico, pero en, en el caso del presidente López Obrador, tenemos a un hombre que trabajó 16 horas diarias eh, en algo que suena redundante, pero que es de lunes a domingo. Imagínense usted. Eh, por supuesto que todo esto se le reconoce, pero siento que sí se quedó pendiente precisamente que fuera tan indulgente con personajes que merecían enfrentar a la justicia con todas sus consecuencias. Yo también estoy esperanzado en que la doctora Claudia Sheinbaum pueda enfrentarse al toro por los cuernos y que en algún, en un par de semanas, escuchemos como regalo de, de inicio de sexenio que Barbajanes como el multimillonario Ricardo Zunás Pliego, van a pagar sus impuestos, los más de 35 mil millones de pesos en impuestos que deben, como se ha manejado en redes sociales, eso no lo sabemos, ¿no? Esperemos que así sea, esperemos que muchos personajes se enfrenten las consecuencias penales de sus actos. Y pues bueno, vamos a ver en qué se configura todo esto. Yo te quiero agradecer, Jaime, por ser parte, como siempre, de esta... Eh, pues, de esta emisión, de esta mesa de análisis, y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, gracias, querido Antonio. Solo un comentario final. Eh, creo, creo que lo que ha quedado demostrado en este fin de sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que si hay algo que ha marcado eh, para mal a la oposición, ha sido su terrible error de cálculo político. Es que yo, de verdad, es que es increíble la forma en que se han equivocado la, la oposición, y en la oposición incluyo a Norma Piña. Norma Piña se equivocó tremendamente en su error político, y creyó que Morena nunca iba a alcanzar eh, eh, la mayoría en, el, en la Cámara de Diputados y la de Senadores, ¿no? Eh, y yo creo que la oposición si sigue en esas y si personajes como el señor Ricardo Salinas Pliego siguen en ese tono de seguir errando el cálculo político les va a ir pero como en feria ¿eh? yo vaticino un futuro negro para Ricardo Salinas Pliego porque como decía el presidente la otra vez si ustedes creen que yo soy este rijoso Espérense que llegue Claudia porque comparado con ella yo soy bastante fresa y yo creo que tiene razón. Yo creo que Claudia Schembaum es una mujer muy disciplinada, es una obsesionada de lo que se llaman el micromanagement, está en todo, está en todo Claudia Schembaum y francamente no creo que Claudia Schembaum está dispuesta. A dejar pasar más tiempo antes de que personajes como Ricardo Salinas eh, se, a, se anime a pagar a sus impuestos. Vamos a ver cómo le va después de pagar sus impuestos. Vamos a ver si no se ve obligado a vender sus yates de lujo, sus eh, vamos a ver cómo le va, pero yo creo que han cometido y seguirán cometiendo este terrible eh, error de cálculo político y eh, pues gracias querido Antonio te mando un abrazo, les recuerdo que dentro de una hora más o menos estaremos en Opto para Cínicos y eh, me pueden seguir también a través de nuestras redes sociales arroba Mejor un abrazo querido Antonio no, ni te preocupes por eh, este personajazo, perdería más o menos mil quinientos, dos mil millones de dólares de lo que tiene en su haber pero pues todavía le queda una lanototototota en su fortuna, ¿no? no es que tenga ahí en la cartera eh. Sí. La, la, su banco azteca, no, no, en su haber, si paga estos impuestos, estamos hablando, me parece, de aproximadamente unos 2 mil millones de dólares, y según reporta la revista Forbes, eh, bajó eh, y disminuyó su, su fortuna, efectivamente, estaba entre 13 mil millones hace algunos meses, ahora en 10 mil millones, pues mira, le quedan 8, es como el niño que llega a la primaria ahí en la cooperativa, este, si de pronto tiene que pagar por unas copias. Le quedan ocho pesos para poderse comprar su torta y eso. Es. Así es. No, o sea, cosa que ya no, ya no pasa, ¿no? Cuando yo era niño, se, yo me podía comprar una torta de chorizo, un refresquito y unas papas por tres con cincuenta, tres pesos con cincuenta centavos. Ah, esos eran los buenos tiempos. Querido <laughs> Jaime, muchísimas gracias, como siempre. Eh, aquí a la orden. Ahí tiene usted al periodista independiente y corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en CienSenso. Gracias. Jaime. Un abrazo, querido Antonio. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, pues vamos a más.